Hola bien, espero que estén muy bien. Yo soy Pierina o Katy, como ustedes me conocen, y hoy les traigo uno de los videitos que yo llamo cosas que deberías saber sobre Dubai. Este ya es el tercer video de cositas que les cuento sobre Dubai, cositas que me parecen interesantes, que gente de fuera que de pronto están planeando venir o que simplemente quieren saber, sepa. Me parece muy interesante porque son cosas que a veces no pensamos en ellas y que podíamos estar haciendo algo no debido sin saberlo. Así que si te interesa este tipo de videos y mi opinión sobre estas cositas que no deberías hacer en Dubai porque ya he tenido la experiencia muy de cerquita, no te puedes perder este video. Acompáñame. Es que en Dubai no se vende abiertamente la carne de cerdo, ya que el cerdo es un animal prohibido en el Islam. Pero esto no quiere decir que no vas a conseguir carne de cerdo en ningún lugar, ¿no? Hay lugares donde, por ejemplo, hay restaurantes que tienen la autorización de vender carne de cerdo, pero la mayoría de los restaurantes no te lo van a vender. También hay supermercados que tienen una sección aparte para vender carne de cerdo. Los supermercados o hipermercados árabes, definitivamente no vas a encontrar allí cerdo, pero en los que vienen de fuera, ya sea Carrefour, Spinning y estos grandes supermercados europeos o ingleses o lo que sea, allí sí lo vas a encontrar. Y es un cuarto aparte, yo he entrado, es un cuarto aparte donde encuentras cerdo congelado, chicharrones para cocinar, ¿no? Muchas cosas, salchichas, muchas cosas que tienen cerdo. Entonces todo eso va en ese cuarto y dice que está prohibido la entrada a musulmanes. Esto es pues para que la gente esté alerta de que allí solamente hay cerdo. Entonces necesitas mirar dónde vas a buscar tu carne de cerdo si eso es lo que quieres comer mientras estés en Dubai. El agua de Dubai, la que llega en la llave, no es potable. ¿Cómo les parece? O sea, sí podrías cocinar con ella, pero no podrías tomarla directamente. Así que si vas a venir a Dubai, es importante que te acostumbres a tener tu botella de agua o a tener un filtro en casa. Muchas personas utilizan filtros. Yo, por lo general, uso botellas. Aquí pueden ver una. Y botellones, dispensador, pues para usar la que es caliente, que necesito para hacer té, o fría para reenvasar. Porque mis botellas, yo las compro, pero yo las envaso dos veces. Yo sé que tal vez me van a decir que no es bueno reutilizar ese plástico, pero yo las me da dolor utilizarla una sola vez y botarla. Aunque ahorita la están reciclando y les devuelven a unos un pequeño incentivo por X cantidad de botellas que uno lleve, y me parece súper chévere. Pero bueno, a mí me da pesar utilizar la botella una sola vez, así que yo la relleno una o dos veces más y luego ahí sí la boto, la reciclo, no la boto. Entonces, si vas a venir a Dubai, es importante que tengas en cuenta que vas a tener que comprar botellas de agua, un dispensador o colocar un filtro en tu casa. Obviamente con el agua que llega de la llave puedes regar, puedes lavar, puedes bañarte, puedes lavarte los dientes, puedes lavarte el cuerpo, la cara, tu cabello, lo que sea. Cocinar, pero no podrías tomártela directamente. Otra cosita que deberían saber es que no todo es lujo como ustedes lo ven en la televisión y en todos estos documentales que hacen sobre Dubái, la ciudad de oro, la ciudad de oro y la ciudad de oro. Sí, si bien hay muchas personas con dinero aquí en Dubái, Dubái es una ciudad como cualquier otra. Los Emiratos es un país como cualquier otro. Aquí hay gente pobre, hay gente que vive en barrios normales, en barrios de gente que no tiene mucho dinero. Hay gente que comparte apartamentos entre ellos. Hay gente que se levanta, toma el bus, toma el metro, camina mucho, trabaja muy duro. Entonces no tengan la idea de que Dubái es una ciudad, la ciudad del oro como la llaman, o la ciudad de lo más grande del mundo, de lo más grande. Obviamente es una ciudad que vive del turismo. En sí, Dubái, más que todos los Emiratos, vive del turismo. Entonces tienen que mostrar siempre lo bonito. Pero también hay barrios marginados, barrios de gente muy pobre. Hay lugares muy pobres, de verdad. No todo es lujo y dinero en esta ciudad. Sí, es una ciudad. De hecho, los Emiratos es un país que se ha construido. Solamente tiene 48 años, que lo acaba de cumplir el 2 de diciembre. 48 años. Y en 48 años, miren cómo han hecho esto. Cuando los gobernantes de un país le ponen empeño a lo que están haciendo, a su trabajo, eso es lo que pasa, chicas. Eso es lo que pasa. Las ciudades crecen muy rápido, invierten en muchas cosas que les van a generar más dinero y suben fácilmente, a diferencia de otras ciudades que pueden tener 480, 490 años, y estoy hablando de la mía aquí entre nosotros. La religión de este país es la religión musulmana, pero aquí se respetan todas las religiones. De hecho, hay iglesias, hay un área que se llama Aut Meta, que es donde están todas las iglesias, y hay otra área que se llama Jebel Ali,
y allá también hay muchas iglesias, hay muchos templos católicos, evangélicos, pentecostales, trinitarios, o sea, como ustedes se lo imaginan, hay muchas religiones aquí que son súper respetadas. Ellos tienen sus áreas donde congregarse, nadie los molesta y nadie en la calle va a decir, tú no eres musulmana, échate para allá o algo. No, aquí se respeta todo. Vuelvo y les digo, la religión oficial del país en general es la religión musulmana, pero hay respeto para todo, que eso me parece espectacular, porque si en un grupo, en una comunidad hay respeto, ya lo demás es súper fácil de conseguir. Chicos, hay wifi gratis en casi todos los lados. O sea, yo tengo mi plan de datos, pero yo cuando salgo o se me acaban los datos, es fácil que tú te conectes. En el metro creo que hay wifi, en el aeropuerto hay wifi, en los centros comerciales hay, en los restaurantes tú llegas a tomarte un café y tú le puedes pedir el wifi. Entonces no es difícil estar comunicándose con los demás aquí, o sea, no vas a estar incomunicado casi nunca. Y otra cosita que también tal vez vaya muy cerca de esta, es que las llamadas por aplicaciones a celulares están prohibidas, están bloqueadas. O sea, tú puedes tratar de llamarme por medio de WhatsApp, a mí me va a timbrar y todo, yo voy a tratar de contestar, pero la llamada no se va a concretar. Yo puedo hacer lo mismo y la llamada nunca se va a concretar. Telegram, WhatsApp, Skype y muchas otras aplicaciones para llamar gratis están bloqueadas. Sí hay una opción que es pagarle a una de las dos empresas de teléfono que hay aquí, que son Etisalat y Tú. También ahorita hay otra que es Virgin, que es la de una tienda muy grande. Hay la opción de pagar 50 dirhams, que son más o menos $14, $15 al mes para que tú puedas hacer esas llamadas. Yo ahorita estoy utilizando una que me está resultando, no sé si decirla al aire porque nadie me está haciendo publicidad, pero hay una sola aplicación con la que yo puedo hablar gratis. Entonces pues esa me está resultando mucho, se corta a veces, pero pues es gratis y la voz se escucha súper bien. Aunque el idioma árabe es el lenguaje oficial de este país, realmente no lo vas a necesitar. Yo llevo 15 años y medio, casi 16 años acá, y nunca he necesitado hablar árabe. Pues sí hay momentos en que es incómodo, que la persona tal vez no me entienda muy bien, pero el inglés es el otro idioma oficial de este país. Entonces pues es muy difícil que tú no encuentres un lugar donde no hablen inglés, porque tienen que hablarlo más que árabe. Entonces pues realmente no vas a tener ningún problema. Piensan que tú necesitas plata, dinero para estar en Dubái y divertirte, pero la verdad es que no es así. Hay muchas cosas que puedes hacer gratis. Hay muchas playas que son gratis, a veces hacen conciertos gratis, hay juego de luces gratis en Dubai Mall, eso es gratis, en Festival City Mall, eso es gratis, también en ese centro comercial hay show de luces que puedes ir simplemente, sentarte y verlo, no pasa nada, no tienes que pagar dinero, de pronto te comes un heladito, te tomas un café en alguna cafetería de las que están al frente, pero no necesariamente tienes que hacer eso porque puedes salir del lugar y ver las luces totalmente gratis. Hay playas gratis. Kite Beach es una playa que está muy bonita, está bien ubicada y tiene muchas cosas alrededor, es de fácil acceso y es gratis, entonces no necesitas pagar. Obviamente hay playas privadas, que si tú lo que quieres es privacidad, estar con tu familia, lo puedes hacer, pero no necesariamente tienes que pagar para estar en un lugar y divertirte. Hay parques que son gratis, mientras que hay otros parques que cobran una entrada mínima, que son 5 dirhams, digamos $1.50 más o menos, entonces pues está súper bien también y puedes estarte todo el día. La verdad es que hay lugares en el desierto donde es gratis, que tú puedes llevar tu carro, aparcar y entrar. Muchos lugares que son gratis, y los que no son gratis hay muchos lugares económicos. Así que no creas que si vienes a Dubái y quieres divertirte con tus hijos o quieres divertirte, solo vas a pasar trabajo o vas a tener que tener mucho dinero para hacer esto. Sí, se puede viajar a Dubái sin ningún tipo de problema si eres una mujer. Me preguntan mucho esto en mis comentarios y a veces por privado. Katy, ¿tú consideras que es seguro que una mujer sola viaja a Dubái? Es totalmente seguro. Igual que vas a cualquier lugar del mundo, tienes que tener ciertas precauciones. Yo de ti no me iría a un bar, a una discoteca, a emborracharme, a embriagarme, a salir de ahí perdida del alcohol o algo así, como lo harías en cualquier país del mundo, hasta en tu propio país, hasta en tu propia ciudad. O sea, si tú viajas a un lugar fuera, y sí, que hay muchos ladies night, noche de chicas, y te regalan 3 margaritas, o te regalan trago ilimitado por toda la noche, simplemente estos lugares lo hacen para que más chicas vayan a la discoteca y no solamente vayan chicos solos. Pero así sea gratis o así sea lo que sea, tú tienes que cuidarte. No solamente aquí pasa, pasa en cualquier lugar del mundo, que tal vez te embriagues demasiado, salgas, que no conoces ni siquiera quién eres,
y que te pueda pasar algo. Eso puede pasar en cualquier lugar del mundo, pero tú puedes venir acá, puedes viajar sola, puedes entrar sin ningún problema, puedes venir con un paquete turístico, puedes venir sola, sacas una visa de visitante y vienes sola y haces tus cosas, paseas donde tú quieras pasear. Si vienes con amigos, vienes con amigos, no hay problema para nada, simplemente cuídate como te cuidarías en cualquier país del mundo. La semana empieza el domingo, así que mientras ustedes están sabrosos, dormiditas en sus casas los domingos porque se puede levantar tarde, yo me estoy levantando a las 6 de la mañana a arreglar a mis niñas para llevarlas al colegio. Así que yo me estoy levantando los domingos mientras ustedes duerman, pero el fin de semana empieza el viernes. O sea que el viernes es como si fuera un sábado-domingo en nuestros países y el sábado es como un sábado. O sea, digo que el viernes es como si fuera un sábado-domingo porque los viernes es el día donde la gente va a misa, va a rezar en la mezquita y dedica ese día a Dios y a la familia. Y ya el sábado salen con sus amigos y todo, por eso lo relaciono, porque para mí en Latinoamérica especialmente y en España, en nuestros países, los domingos las personas van a misa, aquí van los viernes. Entonces por eso para mí el viernes es un domingo y de hecho a veces estuve hablando y le digo no, el domingo esto, pero no quiero decir que es el domingo, quiero decir que es el viernes y me confundo todavía después de tantos años. Entonces mientras yo voy a descansar desde el viernes y sábado y ustedes van a trabajar el viernes, a mí me toca levantarme el domingo mientras ustedes están durmiendo. Y bueno, estos eran unos puntitos que quería pues explicarles sobre Dubái. Si ustedes quieren saber algo más, pregúntenmelo, yo lo estaré respondiendo en próximos videos. Me voy a poner las pilas, eso se los prometo que voy a seguirla. La verdad es que estaba muy desanimada, demasiado desanimada por cositas que les voy a contar más adelante en un story time o de pronto hago un en vivo. ¿Qué les parece si hago un en vivo? Déjenme saber en la parte de los comentarios si les gustaría que yo hiciera un en vivo, pues para hablar con ustedes así, sin corte, sin edición y sin nada. Yo por ahorita me despido mandándole muchísimas bendiciones y muchísimos besitos. Cuídense mucho. Yo los sigo esperando aquí, en Pierina Guerra. Me ayudarías mucho si compartes este video en tus redes sociales. También me ayudarías si dejas tu dedito de arriba y dejas tu comentario. Yo por ahorita me despido deseándole muchísimas bendiciones y mandándole muchísimos besitos. Cuídense mucho. Que yo los sigo esperando aquí, en Belleza by Katy. Chao.